Gobernador, ¿qué tal? Paloma Boxer en Ali Argento, lo saludamos. Buen día. ¿Cómo andas, Paloma? ¿Cómo andan? No, acá hoy, en este momento, mejor imposible casi, porque vinimos a Escobar, siempre venir a Escobar, a acompañar al intendente, Ariel. Lo hemos hecho, bueno, en tiempos donde se podía inaugurar rutas, asfaltos, escuelas, bueno, lo que fue la inauguración del hospital. La verdad que ahora que estamos en una especie de veda de actos de gobierno, una recorrida por, bueno, la famosa, la más importante fiesta de la flor acá en Escobar, que además es el 60 aniversario, ¿no? Es la edición número 60, así que estamos hace un rato recorriendo los puestos, recorriendo lo que es las instalaciones también, y bueno, viendo algo maravilloso, ya viene funcionando, fue inaugurada, y muchísima gente, espectáculos también de música, y muchos productores, mucha producción, mucho trabajo, por un lado en lo que es floricultura, pero también, bueno, puestos de diferentes tipos de productores familiares, productores sociales. Bueno, la verdad que lo que han armado acá en Escobar, yo más allá de lo que podamos decir ahora, invitadísimos todos y todas, la provincia de Buenos Aires, principal productor de flor de corte de la Argentina, principal provincia en términos de viveros de la Argentina, sí. Producción local, exportación, también ciencia, tecnología, investigación y mucha fuentes de trabajo, 20.000 fuentes de trabajo solo en el negocio vinculado a las flores. Y lo que he visto es hermoso, te cae de espalda, la verdad que hermoso, Ariel, lo que han armado y una producción fabulosa a nivel internacional, y desde pequeños productores a grandes firmas que son de exportación. Así que bueno, y como decía Paloma que te escuchaba, estuvimos efectivamente estos días recorriendo diferentes actividades, reuniéndonos, bueno, con científicos, investigadores y docentes universitarios. Estuvimos también con productores agropecuarios. Estuvimos, luego lo decías, con la cultura y las murgas. Y hoy acá, recorriendo esta actividad, que es una actividad importante desde lo estético, desde la belleza, pero también una actividad que genera trabajo. Y bueno, y hoy a la tarde vamos a estar, termino con eso, en un acto muy importante del sector salud, defendiendo derechos, poniendo de manifiesto qué es lo que está en juego en esta elección, todo lo que hizo, lo que se hizo y todo lo que falta. Gobernador, sabemos que queda poco, en breve son las elecciones, la provincia de Buenos Aires se define por un voto, no hay balotaje, no hay segunda vuelta, y viene la provincia, su gestión, de sufrir un golpe grande con lo de Insaurralde, que se conoció este fin de semana. ¿Cómo están encarando esta última etapa y respondiendo también a las críticas que surgieron? No, me parece que la campaña siguió, de hecho, para seguir y para que tuviera cada cosa su tratamiento adecuado. Lo primero, cuando nos enteramos del caso, obviamente, en el mismo día se separó al funcionario del cargo y luego toda la... Yo leo también, no es que estoy exento, pero no participo de... ni de la investigación, ni de la explicación. Claro. Lo que nosotros pudimos hacer, y creo que es bastante excepcional, más allá del enojo, más allá de señalar error y la gravedad, más allá de todo eso, es un hecho que además no tiene tanto precedente, que en pocas horas se lo separó del cargo para que pueda también dar las explicaciones que correspondan, donde correspondan. Luego, como te decía, esto ocurrió el sábado, donde estábamos en una actividad y el lunes seguimos con las actividades porque tienen que ver con cosas más allá, no para restarle importancia, sino simplemente para ponerlo en el lugar que le corresponde. El resto es que por más que esto se siga discutiendo, por más que tenga derivaciones, por más que sobre esto se quieran montar discusiones de todo tipo, todo eso está bien. Lo que yo digo es que mientras tanto a las universidades las quieren cerrar. Y ¿Gobernador? La universidad pública, bueno, hace poquito se aprobó la Universidad del Delta, muy esperada acá en Escobar, la Universidad de Pilar, y lo tuvimos que hacer también generando una discusión muy larga y generando acuerdos difíciles, porque ni Milei ni Bullrich quieren más universidades en la provincia, no quieren más CONICET. Sigamos, hoy vamos a estar con la salud, no quieren hospital público, sigamos. Estuvimos con la cultura, imagínate las murgas, que todos decían, ah, qué actividad liviana. Las murgas es una actividad que prohibió la dictadura militar, terminó con los feriados de carnaval, volvieron junto con Cristina,
Entonces, yo entiendo, las discusiones con respecto a este caso, son las damos, hemos dado la cara, creo que pocas veces se ha dado la cara desde el gobernador a, todo, a todos los que tuvimos que hablar por esto. Pero lo que digo es que esta cuestión pasa en paralelo con una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos. 40 años de democracia y un candidato a presidente es negacionista. Y su candidata a vicepresidenta tiene vínculo, tuvo con Videla, con los represores, y dicen que fue una guerra, que hubo excesos, discursos que no se oían, creo yo, hace muchísimo tiempo y ahora en el debate presidencial. Gobernador, pues yo creo que... Perdón, que lo interrumpan. Ali Argento lo saluda. ¿Cómo le va? Ay, no sé, siempre me da cosa porque es más joven que yo, así que debería tutearlo. Pero justo estaba pensando, ¿no? Porque... Tuté. Bueno, porque además la pregunta va para los jóvenes. Porque yo pienso, ¿no? Estamos volviendo a debatir cosas que ya debatimos, pero hace poco decías en una charla que hay que cantar una nueva canción. Yo sé que si hay alguien kirchnerista es Axel Kicillof, entonces digo, no tiene que mostrar carne de kirchnerista. Pero digo, por ejemplo, si en lugar de estar ahora acá al aire, yo tuviera 17 años y nos cruzamos en la puerta del cine o del colegio de tus hijos, ¿cómo me decís? Digo, porque todas estas cosas que ya las discutimos, ya se debatieron, como los derechos humanos y demás, ¿cómo me convencés de votar en Provincia de Buenos Aires a Unión por la Patria si no viví el kirchnerismo, si no viví a Domingo Cavallo, si no sé lo que pasó bien en la dictadura? Digo, háblame no como a una periodista. ¿Cómo me hablarías si tengo 17 años y por ahí estoy pensando en votar a Milei? No, me parece en primer lugar que te preguntaría cuáles son tus actividades que haces y empezar a mostrarte las que a partir de que gane Milei o Bullrich, cualquiera de los candidatos de la derecha, todo lo que haces, si vas a la escuela pública, si pensás ir a la universidad, si querés tener un laburo, en dónde pensás laburar, si vos tenés, vas a la salud pública, si usás rutas, por ejemplo, si tenés la idea de usar una ruta, una calle pavimentada. Te explicaría un poco qué es lo que están proponiendo, porque yo creo que en este momento creo que es una ocasión importante para darle una vuelta de tuerca a estas cosas que estamos discutiendo. Tal vez Milei o los libertarios parecen un fenómeno novedoso, disruptivo, rebelde. Te voy a hablar como si fuera vos. ¿A vos te parece que eso es ser re loco, enfrentarte con los poderes? ¿Pero de qué se trata? ¿De ir a putear un canal de televisión, a gritar en un acto? Pero todos los poderes a los que habría que enfrentarse te apoyan esos candidatos. Y las propuestas que tienen, la verdad que son de agresión y de daño para prácticamente todos los sectores. Yo te preguntaría si vos tenés una abuela que usa el PAMI y te avisaría que se va a quedar sin remedios gratis. Así que vas a tener que pagar la universidad, vas a tener que pagar la salud, tu abuela se va a quedar sin remedio, las rutas se van a destruir, la producción, ¿en qué pensás trabajar? Porque cuando se aplican esas políticas, todo lo que es producción nacional, amenazado y roto. Entonces me parece que es un momento donde más allá de hablar de la forma, más allá de hablar de lo que parece que son las imágenes, corresponde un poco hablar de qué es lo que va a ocurrir si se vota y si se pone una boleta. Y ahí me parece que, para sintetizarlo, te podría preguntar si tenés bronca, enojo, con qué malestares tenés, qué te falta, y rápidamente en ese diálogo demostrarte que ni Milei ni Bullrich te va a solucionar ninguno de tus problemas. Es más, probablemente los agraven. Y reconociendo que hay dificultades, que hay deudas, decirte qué es lo que pensamos hacer nosotros en ese sentido, de qué manera nos preocupa. Y por último decir que puede ser que las PASO haya sido un buen momento para con el voto expresar enojo, bronca, malestar. Pero ahora lo que hay que hacer es elegir el futuro. El tuyo y el del que está al lado. Si te importa el que está al lado, bueno, es difícil que votes a Milei, a Bullrich. Escuchaba hoy un videito que no había visto de Milei, de un tipo que le pregunta, bueno, yo vivo en un pueblo chiquito,
y necesitamos que nos hagan la ruta. Lo que estamos haciendo, lo que hicimos acá con la 25, rutas que a veces tienen que ver con accesos a lugares que nadie lo había hecho. Y decía, le preguntaba a Milei, pero no es negocio para ningún privado hacerme esa ruta, porque no vas a poner un peaje para un pueblo pequeño. ¿Quién va a hacer la ruta? Y Milei le contestó, si no es negocio, entonces no es necesario y no sirve. Y entonces no tenés que tener la ruta. Básicamente faltó que le dijera, mudate mañana a otro lado porque ahí donde vivís es inviable. Ya conocimos, ramal que para, ramal que cierra, pueblos inviables, provincias inviables y todo para terminar. Todo esto que parece una novedad, hablalo con tu papá, tu mamá, tus abuelos, con alguien, con tu maestra, con tu profe y preguntales porque esto mismo ya se hizo, no tiene nada de novedoso. Este tipo Milei es un mano chanta que lo que hace es, ante un problema que puede ser real, ante un malestar que puede existir y que tal vez uno probó diferentes soluciones y no le dieron respuesta, no le dieron satisfacción, viene y te dice, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Hay que morder y masticar esta plantita, te va a curar. Eso es la dolarización, eso es el voucher, esos son todos los milagros que promete Milei. Como si fueran novedades. Yo creo que lo otro que hay para decir es que todo lo que él dice que nos va a solucionar los problemas no es un invento de él. No es un invento de él. Ya se probó, o en la Argentina y en otro lado. Y sistemáticamente fracasó. Son ideas viejas, vetustas, fracasadas. Pero bueno, para esto necesito que vos, Analía, de 17 años, tengas ganas de escucharme, me reconozca como un interlocutor, y eso me refería con esas frases. Tenemos que entrar de alguna manera, de poder empatizar, de poder, y bueno, y animarse también a que te digan, che, yo lo voté a ustedes, pero yo quería esto y no pasó. Y decirle, bueno, no pasó, y decirle, bueno, ahora vamos a tratar de que pase, o eso tiene que ver con tal cosa, con el FMI, y después ni seguro, no importa qué te digan, ni Milei ni Bullrich le va a traer una solución, no importa el problema. Si uno escucha sus propuestas, no importa el problema, lo que están proponiendo hoy no es solución. Acaba de decir Analía, 17 años. Analía? Sí, a mí sí, bueno. Y digo que sí porque si no me sigue hablando y no le puedo preguntar a Ariel Suharchuk, que es intendente de Escobar. Recién decía Kicillof la importancia de la exportación de flores, ¿no? La verdad que es algo, a mí me gusta la Feria de la Flor porque me gustan las flores. Pero digo, ¿cuál es el impacto, no sé, en el ingreso de divisas, por ejemplo? ¿A qué países le exportamos? Porque también Javier Milei, una de las cosas que dijo, es que, por ejemplo, no va a haber vínculo con Brasil, o con otros países, con el comunismo, con China. Digo, yo no tengo ni idea de la producción de flores, ¿no? ¿Cómo puede impactar la política de Milei, por ejemplo, para Escobar? En principio, la política de Milei va a impactar de manera negativa en toda la Argentina. Yo sumaría todos los argumentos del gobernador, uno más para los jóvenes, que es el deporte, los polideportivos que están en todos los municipios. Nosotros cuadruplicamos la cantidad de familias que van a los polideportivos y especialmente jóvenes que practican el deporte. Bueno, no los voy a cerrar, pero la política de Milei es ponerle una cuota. Y el que no lo pueda pagar, bueno, no hará deporte. Yo qué sé, caminará suelto en la plaza, que bueno, que también va a costar más mantenerla. Y las salas, los centros de salud, y tendrán una cuotita. Bueno, entonces digo, empecemos a ver qué es caro y barato y qué es la argentinidad y la noble igualdad. Vos hablás de la floricultura. La floricultura tiene varias cuestiones. Primero tiene un contacto con lo ambiental. Milei desconoce lo ambiental. Y esa es la mirada liberal, porque ellos entienden que el mundo es un contexto y el hombre es un texto que se puede apropiar. Lo privado es tuyo, nadie discute propiedad privada, pero lo público es público. Y entre lo público están los ríos, el aire, el ambiente, la naturaleza, el espacio público, del cual no te lo puedes apropiar, al revés. Lo tenés que preservar. No hay posibilidad de futuro sin una protección ambiental y un cuidado responsable. Económicamente, Kicillof lo define muy bien en lo que es el marco de la economía circular. Acá, en la fiesta de la flor, lo ves. Porque tenés productores grandes, viveristas muy importantes que logran exportar y generan muchos puestos de trabajo. Y tenés pequeños productores que empezaron con pequeños cultivos y hoy están dando trabajo. Tenés emprendedores de economía social, tenés emprendedores digitales y todos juntos hacen un ecosistema. ¿Qué da? Alegría, que es lo que más defendemos nosotros, un pueblo alegre. Dan cultura, protegemos el ambiente, damos trabajo, generamos turismo, damos una concepción en general de una ciudad que se puede crecer. ¿Por qué?
porque hay una provincia que está. Axel lo dijo al pasar, pero yo le quiero poner con respecto al gobernador un subtítulo. Haber hecho la Ruta 25 no solamente es una obligación, una responsabilidad de la provincia, sino fue el vector para que al Paraná Las Palmas pueda haber más productores del Delta, pueda haber más turismo, no tengas que tener plata para poder pagar un recreo en la costanera, sino puedas venir como todo el mundo, así como existen en otros lugares acá del Delta del Paraná. Es la posibilidad que los bonaerenses, pero también los porteños, Ariel, tienen muchos, perdón, acá porque es la primera salida del Paraná. Intendente, gobernador, nos despedimos de Imagen Positiva porque ha terminado nuestro horario. Los dejamos con Analia Argento y Agustina Díaz. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Bueno, ahí está. Gracias, por quedarse unos minutos más. Axel, Agustina Díaz te saluda. ¿Cómo te va, Ariel, también, por supuesto, a vos, en este lugar maravilloso? Ah, bueno, bueno, no entendí. Claro, claro, por eso. Ahí está. Acá estamos todavía, Agustina, en esta... ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Gracias a los dos por este contacto. Y quiero preguntar, aprovechar que estamos hablando, que estás vos, Axel, que fuiste además ministro de Economía, y ver si podemos hablar un minuto sobre dolarización. ¿Podemos explicar rápidamente, brevemente, en palabras muy simples, qué significaría la dolarización? ¿Qué mirada tenés? Bueno, el primer elemento no es ninguna novedad, ninguna idea rupturista, ninguna receta mágica. Ya se aplicó. En la Argentina tuvimos la convertibilidad, que fue, llamémosla dolarización BIS, porque hay una pequeña diferencia, pero básicamente lo mismo. La convertibilidad que se aplicó en los 90, por eso todos reivindican a Cavallo, Milei anda con Roque Fernández. Es la misma política que en ese momento era que circulaban pesos, pero cada peso que circulaba tenía de respaldo un dólar en las reservas. Y si había menos dólares en la reserva, había menos pesos. O sea que era más o menos equivalente si circulaban dólares que circulaban pesos. Ya lo tuvimos. ¿Qué pasó? ¿Qué resultó? Y bueno, la economía argentina empezó a perder competitividad, perdió instrumentos monetarios de crédito. Había una tasa de interés de 20% en dólares, impagable, con lo cual nadie podía sacar un crédito, excepto el timbero que venía acá y hacía su negocio financiero, como fue con Martínez de Hoz, como fue con Macri, pero fue muy fuerte en los 90. Al mismo tiempo el país se endeudaba, porque como la economía iba de alguna manera desangrándose de dólares, necesitaba reponerlos. ¿Cómo lo hacía? Con endeudamiento y privatizaciones. ¿Qué propone esta gente? Endeudamiento y privatizaciones. ¿Qué le pasó a nuestro aparato productivo? ¿Qué? Todo, ¿eh? Sí. Industrial, sí. Y también agropecuario. Fundido. Fundido. Se perdieron muchísimas empresas, puestos de trabajo. El desempleo en los 90 pasó de 7% a 18%. Antes de que estallara la peor crisis de la historia, culpa de la dolarización. Culpa de la dolarización, porque va generando tensiones sociales, económicas, productivas, y después explota por, y financiera, y explota por los aires. Eso, obviamente, el productor agropecuario dice, ahora me dolarizan, yo como vendo en dólares, en los 90 no había retenciones, por ejemplo, y hubo 12 millones de hectáreas hipotecadas, 300.000 productores rurales fundidos. ¿Por qué? Porque la venta era en dólares sin ningún instrumento para impedir el ciclo económico mundial, si bajaba, bajaba, si subía, subía, no había tipo de cambio, entonces lo que recibían era el dólar tal como estaba, pero los costos internos no se movían así, crecían, no había subsidio a los combustibles, precio internacional, entonces el precio de los insumos los acogotaba, el precio de los productos bajaba, subía, fundieron todos, fue la verdad que una carnicería industrial y agropecuaria. Es un modelo que andan dos cosas bien, lo extractivo, estrictamente extractivo, y lo financiero. Y lo importador, lo que pasa es que las importaciones también, como no había mercado interno, cada vez menos trabajo, importabas también para los que podían consumir. Y después turismo, sector por sector, una ruina la de la dolarización. Y lo que pasa es que se inventan una palabrita, por eso yo decía mano chanta, ¿no? O milagrero, que dice, sí. Yo, a ver qué problema tenés, Ariel, yo te lo soluciono. Y te dice una palabra que nadie entiende bien qué es. Entonces, como es nuevo, dice, ah, mirá, ahí llegó el Mesías que me trajo la solución. Y al final, cuando uno ve de qué se trata, ellos mismos, el propio grupo de Milei, está discutiendo todavía. Yo veía al primer candidato a senador, esto porque lo leí hoy, por Provincia de Buenos Aires, creo que es, un financista, sí, que decía, voto a Milei. ¿Qué opinás de la no me acuerdo el nombre, qué opinás de la dolarización? No, estoy empezando a leer, no me convence mucho. No, te digo, una estafa. Porque cuando
Cuando se lo empezó a conocer, andaba por los canales. ¿Cuál es el problema? La inflación. Bueno, dolaricemos, listo, se soluciona en 15 minutos. ¿Y cuál es el problema? El salario no alcanza, no tengo dólares. Dolaricemos. Lo que cobrás en dólares y además tenés los dólares. Ah, buenísimo, este tipo inventó la rueda, la pólvora, todo inventó. Después, cuando ya estaba aproximándose la elección y cuando ya empezó a ser una posibilidad, incluso termina ganando en estos tres tercios, le preguntan, bueno, loco, ¿pero cómo es esto? Y ahí empiezan a patinar, a resbalar. Ahora hay 5 propuestas de dolarización, va a llevar 3 años o 5 años o 15 años, 35 años. Así que lo que era una panacea... Sí, no es tanto. Una especie de... No. No, tónico, un jarabe del doctor Cureta, del doctor Milei. Es un desastre. Ahí no, está. No, ahí no, ellos mismos, ahí no afilaste un poco, porque Mano Chanta, nosotros entendemos nada más quién es Mano Chanta. Ahí está, ahí se entiende mejor que el doctor Cureta, algo así, o el doctor Milei, para que se entienda para los pibes más jóvenes también, que por ahí están mirando también el canal, la metáfora. Lo cierto es que ya vivimos una especie de dolarización que fue la convertibilidad, o una dolarización que fue la convertibilidad en los 90 en nuestro país. Y te digo, Axel, que es Juan Napoli, el senador del que hablabas en la hace un ratito, que no te salía el nombre. Sí, Juan Napoli. Napoli. Sí, bueno. Leí una entrevista que había salido en La Nación, sí. Bueno. Y la verdad que se me llenó, por decir así, la cabeza de preguntas. Claro, porque, exacto. No pegan una, ¿eh? Y han mentido tanto, porque dicen, hay problemas educativos. El diagnóstico es cierto, porque tanto con el poder adquisitivo de los salarios, la disponibilidad de dólares, la propia inflación, son dificultades. Pero la respuesta, la solución que te dan, pretende ser disruptiva, novedosa, rebelde. Y la verdad que es una pavada. Es una pavada. Conceptualmente no existe, no sirve. Y si no, hay que explicarla con los ejemplos históricos, porque es un fracaso. El voucher. ¿Qué problema hay educativo? Lo que decía Ariel recién. Y bueno, el voucher. Como nadie sabe qué es el voucher, pasó. Empezó como joda, quedó. El voucher, ahí solucionamos la educación, todo lo que no anda bien. El voucher, el voucher, el voucher. Preguntaron, ¿qué es el voucher? Es el arancel, tenés que pagar. Eso era. Garpar por ir al jardín de infantes en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo puede hacer alguien? Sí. 5% de las escuelas de la provincia son privadas, no subvencionadas. Sí. Toda la demás, la plata la pone el Estado. Dice, bueno, entonces te van a dar para tu voucher, te lo van a cargar con una plata el Estado. Y entonces, bueno, puede ser, pero entonces sale lo mismo que ahora, no hay ningún ahorro, es la misma plata, solo que en vez de dársela a la escuela, se la das al alumno y se la da a la escuela. No, porque van a competir entre sí. Nos toma de giles. ¿Competir quién con quién? ¿Qué ¿Cómo, aparte? ¿Qué significa? ¿Por qué las escuelas competirían por los alumnos? No entiendo. Ni pie ni cabeza. O después una escuela rural. ¿Compite con quién? ¿Y qué rentabilidad tiene que tener? ¿Cuál es el parámetro que le va bien? Y si les va mal, entonces se le cae el edificio en la cabeza porque no consiguió su clientela. Nada, es faltarnos el respeto a todos, hablar de dolarización así livianamente y plantearlo como una solución. Es un embaucador, es un vendedor de ilusiones que no van a ningún lado. Y yo creo que en ese sentido, ahora, desde las PASO, se lo empezó a tomar más en serio, no a él, porque yo todo el que votó a Milei lo respeto porque decidió votarlo, a Milei también, pero sus propuestas, cuando uno las empieza a ver, se caen a cachos, no duran. Y por ejemplo, el voucher se aplicó, ¿dónde? ¿Dónde? En Chile de Pinochet. Sí. En Chile de Pinochet. Desastre. ¿Qué es lo que empezó a pasar? El Estado le ponía... digamos, un equivalente en el voucher, un bono, le ponía un bono, se lo daba a la escuela. Y entonces la escuela decía, con esto no me alcanza. Entonces le cobraba. Como ahora los médicos, esta discusión... Sí, con el copago. Que además copago, te quieren sí. cobrar un copago. Sí. Pero había copago en la escuela. Iba ahí la familia y le decía, bueno, el bono más 10 lucas, 20 lucas, 30 lucas. Entonces empezó a ver que el que podía pagar y el que no. Y el que no podía pagar, aunque fuera la escuela de la esquina, se tenía que ir de esa escuela a buscar otra escuela. Y a esa, bueno, se empezaba a concentrar escuela de primera, escuela de segunda en términos de recursos. Sí, claro, ¿Y eso claro. qué competencia generó? No, competencia cero. Y van a cerrar escuelas social. Además, porque esto que vos decías de una escuela rural, ¿con quién compite? Con nadie, lo que va a terminar pasando es que esta escuela que te quedaba cerca tal vez tiene poquitos chicos y tiene que terminar cerrando. Axel, lo que tenemos que cerrar urgente. Sí.
Lo que tenemos que cerrar es esta nota urgente que nos están pidiendo que terminemos porque hay que seguir seguramente con tus actividades. Pero dale, hacete un cierre y le pregunto algo cortito, obviamente, a Suharchuk y nos saludamos. No, eso, que hay que tomarse el trabajo y ver cómo explicamos con alguna simplicidad y sin tergiversar tampoco estas presuntas propuestas, porque cuando la gente vote a Milei, la que votó a Milei, pensando, bueno, este es el que viene a echar la casta, ahora se entera que está rodeado de casta y que es casta. Hmm. Se está enterando ahora porque aparecen los economistas de Milei, son todos tipos que son o gente de sectores muy poderosos o gente que estuvo en política y por el fracaso desapareció. Tal vez ahora hubo como el paso del tiempo, le dio la oportunidad de aparecer de nuevo. Roque Fernández, ministro de los 90, ese es el que mandó a hablar con el fondo. Entonces, a medida que se empieza a conocer de qué está compuesto y la letra chica, digamos, del contrato, y yo creo que nos da la posibilidad de discutir un poco más, ser más profundo y que se entienda qué es lo que viene después del momento donde depositas el voto, que es qué futuro te dan. Te paso, Ari. Eso es muy importante, que podamos explicarle a la gente un poco, ¿no? Que la gente pueda entender este tipo de cosas. Ariel, no quiero cerrar sin pedirte que invites a esta fiesta maravillosa en la que están en este momento, en este lugar y en este día precioso, además, a la Fiesta Nacional de la Flor. Bueno, muchas gracias. Voy a dar un pequeño agregado sobre lo que decía el gobernador. En la política de Milei, hoy la Fiesta de la Flor estaría cerrada. ¿Por qué? Porque cuando fue la pandemia, uno de los sectores más perjudicados fue el de la floricultura y de las plantas ornamentales. Mm. ¿Por qué? Porque para todo lo que se usa, casamiento, bautismo, claro, velorio, eventos sociales, bueno, y tampoco, por supuesto, no se podía hacer jardines nuevos, parquizaciones, etcétera. Entonces el sector cayó. ¿Por qué hoy la fiesta, y esencialmente los floricultores están en pie? Por el Estado presente, el Estado provincial que tuvo políticas activas y los municipios que colaboramos. Por eso hoy estamos festejando la Fiesta de la Flor y los 60 años. ¿Para qué sirve el Estado? Para reponer, para restaurar situaciones que en este caso, bueno, la biología nos puso en jaque, nadie lo deseó, nadie lo buscó, no es un problema ni político ni partidario, pero que el Estado tiene que venir a poner un lugar de noble igualdad, la base de la argentinidad. Por eso estamos celebrando 60 años, porque los floricultores están en pie, porque la cultura está en pie, porque los jóvenes están estudiando, porque Escobar volvió a crecer estos años y este sector y todos los sectores de la economía escobarense, somos un municipio que creció en el empleo formal, en industria, en comercio, en turismo, en floricultura. Bueno, esto es lo que venimos defendiendo. Somos plenamente conscientes de las dificultades, pero también estamos muy contentos que tenemos un vector que nos permite planificar nuestro futuro. Y a todos, porque la verdad la alegría es parte de nuestro proyecto. Hay gente que le va muy bien y siempre, siempre se queja. Y nosotros representamos mucha gente con dificultades, pero que tiene una enorme esperanza de ir mejor. Por todos ellos, porque esta Fiesta de la Flor simboliza eso, los invito a todos hasta el 8 de octubre a disfrutar de este gran evento. El evento es realmente maravilloso, viene gente de toda la Argentina, es una manera de recorrer el país a través de sus aromas, sus colores, sus sabores. Hermoso. Tienen muy buenos precios, la van a pasar todos muy bien. Hay 150 artistas locales, hay shows de cierres realmente muy, pero muy, muy buenos. Hay productores de floricultura, 80 puestos, y hay también productores de artesanía, de gastronomía, de todo un poco. Así que este fin de semana están todos invitados a la provincia de Buenos Aires por el gobernador y al Partido Escobar por este intendente a disfrutar de este gran evento. Gracias a los dos, gobernador e intendente, gracias por estos minutos con IP Noticias. Muchas gracias.